Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Nuestra casa es su casa. Hoy celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos que por favor apague su teléfono celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todas las personas que nos acompañan. Queremos recordarles a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen un poco inquietos, pueden hacer uso del cuarto de los niños que está ubicado a mi mano derecha. Recuerde por favor que el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Mediante parábolas, Jesús nos sigue instruyendo y enseñándonos acerca del reino de Dios. El día de nuestro bautismo, la semilla de la fe fue plantada. Nos corresponde cuidarla para dar los frutos que Dios espera de nosotros. Por favor, participemos de una forma activa en nuestra celebración. Ahora los invito a que nos pongamos de pie, girar hacia el centro para recibir al sacerdote que va a presidir, el padre Sergio Sandoval. Iniciemos nuestra celebración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística de nuestro 11º día, domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística especialmente por todos los padres que Dios les ha regalado el don de ser cooperadores en la vida. Vamos a pedir por nuestros padres que están vivos, por los difuntos. Por eso el día de hoy no tenemos otras intenciones, porque es especialmente solamente para pedir que Dios fortalezca a todos y cada uno de ustedes, hombres que han dicho sí a la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
demos gloria a nuestro Dios con el himno de gloria. Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos habla de la vocación del pueblo de Israel. Un ramito insignificante plantado por el Señor para convertirse en un árbol frondoso que dará frutos de vida eterna. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, y seco los árboles lozanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Qué bueno es darte gracias, Señor.
Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atrios darán flores. Seguirán dando fruto en su vejez, como frondosos y lozanos, como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. San Pablo nos dice que aunque estemos unidos ya de tantas maneras a Cristo, en este mundo vivimos desterrados, lejos de Él. El cristiano anhela la definitiva transformación y la total unión con Cristo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estaremos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el desierto o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz y pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola le podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba
sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. A ver, creo que ya, ahora sí, ya. Bueno, primero que nada, antes que la reflexión, vamos a felicitar mucho a los padres de familia que están aquí con nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Pero con ganas, porque si no... Estaba mirando el día de hoy un meme que ustedes saben que el día de hoy somos muy creativos en ese aspecto de los memes, y le decía un compadre al otro, dice, ¿qué te van a regalar, compadre? Ya va a ser el día del papá. Y dice, nada, porque no me han pedido dinero. Entonces, pero muchas felicidades a todos los que son papás. El día de hoy tenemos en la liturgia de la palabra, de la segunda carta de los Corintios, San Pablo. El día de hoy, en este pasaje de San Pablo ya nos está hablando, un San Pablo que ya está avanzado en años, un San Pablo que ya ha hecho evangelización, un San Pablo que ya ha sido rechazado, un San Pablo que ya ha sido incomprendido incluso en su evangelización que él hace. Y bueno, podemos decir que ya está avanzado en años, y San Pablo el día de hoy, en este pasaje que escuchamos, nos recuerda a nosotros la importancia de las buenas acciones para poder participar del reino de Dios. El primer elemento que tenemos que tener es una cuestión, dice San Pablo el día de hoy en lo que escuchamos, la fe. Primero, la fe en que nosotros vamos a participar del reino de Dios en la medida en que hayamos tenido buenas acciones. Ahora, esto no quiere decir que la misericordia de Dios no rebasa todo lo que San Pablo enseña o lo que el padre Sergio pueda decir a ese respecto. Pero la invitación de San Pablo para nosotros es que nosotros, conforme a nuestras acciones, es decir, poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios, el amor entre nosotros, la misericordia, la compasión, la caridad, todo eso nos va a dar un poquito más de elementos para que participemos, y como decimos en mexicano, que vayamos directitos al cielo con todo y chanclos. Pero si no tenemos buenas acciones, o si no hacemos acciones buenas que nos ayuden a nosotros a ir participando de manera más fiel, y que vayamos participando más directamente en el reino de Dios, o que vayamos a participar de la gloria de Cristo, entonces la pregunta que nos debemos de hacer nosotros, dice San Pablo, es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos venido haciendo o qué hemos dejado de hacer para participar en plenitud de la gloria que Dios ha ido a preparar para nosotros? Recordemos que en uno de los pasajes del Evangelio de San Juan, Jesús nos recuerda y nos dice, voy a la casa del Padre a prepararles un lugar para que ustedes participen de ese lugar, de ese reino de Dios. Y San Pablo, precisamente en la carta que escuchamos el día de hoy, o en este pasaje de la carta a los Corintios que escuchamos el día de hoy, nos está diciendo, no importa cuántas acciones hagamos, no nos debemos de cansar de hacer buenas acciones por aquellas personas, no solamente por las personas que tengo a mi lado, pero especialmente por ellos, por supuesto que sí. Pero San Pablo nos invita para que con todos los semejantes, todos los otros seres humanos, hagamos presente el reino de Dios desde aquí. Con nuestra fe sabemos que vamos a participar de la gloria de Dios. Teniendo fe en que vamos a participar de la gloria de Dios, ¿qué necesitamos? Construir, o más bien ir haciendo que nuestra esperanza esté puesta precisamente en participar del reino de Dios. Muchas veces decimos, y muchas veces yo creo que parte de los dichos populares tiene mucha sabiduría lo que se dice. Muchas veces dentro de la sociedad, muchas personas nos esperamos o se esperan casi hasta el final de sus días o casi hasta el final de sus vidas para acercarse a Dios.
El día de hoy, ciertamente, San Pablo que nos está hablando en esta parte de la carta a los Corintios, ya es un San Pablo que está avanzado en años, les decía. Pero es un San Pablo que desde su juventud se ha esforzado, desde el momento que conoce a Cristo, desde que él experimenta su conversión, se ha esforzado para hacer una evangelización, para ir haciendo la evangelización de aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y la invitación para nosotros es desde ahí. Ser evangelizadores, no importa cuándo, no importa cuándo, pero que asumamos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Y sobre todo, principalmente, padres de familia. Padre, papá, estoy hablando para papá y mamá. Porque si no, ahorita van a empezar las señoras, ya ves, viejo, tienes que. No, es papá y mamá. Papá y mamá, una de las grandes responsabilidades que ustedes tienen en el hogar, precisamente es desde sus acciones, ustedes que se acercan a la palabra de Dios, ustedes que vienen a escuchar la palabra de Dios, que vienen a escuchar un mensaje para llevar al hogar, es que lo pongamos en práctica todos los días con nuestros semejantes. Sabemos que no es como una varita de magia que el día de hoy ya cambiaste. No, pero siempre se puede. Siempre San Pablo nos está diciendo, tenemos que tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Esa gloria viene acompañada de la fe. Pero no solamente la esperanza y la fe, sino que tenemos que tener acciones concretas. Es decir, ustedes, padres de familia, tienen que poner en práctica la caridad, la paciencia, que muchas veces nos falta a todos, incluido yo. Nos falta la paciencia, nos falta la paciencia para enseñar, para tener caridad con los mismos hermanos, con los mismos hijos, en la esposa y el esposo. Pero San Pablo nos recuerda que el día de hoy es posible para nosotros, por supuesto que sí. No lo dejemos hasta el final de nuestras vidas, cuando pueda surgir la pregunta para nosotros, ¿pude haber hecho más? ¿Pude haber dado más de mí? Pude haber hecho cosas mejores. Desde tu entorno, desde el momento que estás viviendo tu conversión, trata de dar lo mejor para de ti. ¿Para qué? Para que entonces, como en el Evangelio escuchamos el día de hoy en este pasaje tan bonito que nos presenta el evangelista San Marcos, en el capítulo 4, San Marcos nos presenta dos parábolas. Dos parábolas que nos tienen que hacer reflexionar desde lo que San Pablo nos dice. Participar en el reino de Dios. Y Jesucristo el día de hoy en el Evangelio de San Marcos nos dice, vamos a explicar o trata de explicar, Jesús, el Evangelio el día de hoy, o más bien, perdón, el reino de Dios nos trata de presentárnoslo desde dos parábolas. La primera, nos dice Jesús en esta parábola, nos hace una invitación y nos dice, cada uno de nosotros somos ese hombre que ha sembrado la semilla con nuestras acciones. Somos ese hombre que hemos confiado en que nosotros vamos esparciendo la semilla, vamos sembrando semilla. Un poquito más atrás de este mismo evangelio nos presentaba Jesús. Recordemos que hay cuatro tipos de terrenos. Unos pedregosos, unos espinosos, unos que sí van a dar fruto. Pero el día de hoy en esta parte del evangelio Jesús nos está recordando y dice, el hombre ya esparció la semilla. El hombre que no sabe cómo, no sabe de cómo va sucediendo el proceso de que la semilla germine, pero después ve la planta y después ve los frutos. ¿Cómo vamos a dar frutos? ¿O cómo vamos a ver esos frutos? En la medida en que nosotros tengamos buenas acciones los unos con los otros, vamos a participar de ese reino de amor, de ese reino de Dios. Y algo interesante, en ninguno de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo cuando habla del reino de Dios, que ese es el mensaje principal de Él, nunca nos dice que el reino de Dios es esto o es aquello. Dice, el reino de Dios se parece a... Y quiere que cada uno de nosotros vayamos descubriendo cómo es ese de reino de amor. Yo personalmente puedo decir que yo creo que el reino de Dios, el reino que Jesús nos viene a anunciar, y de hecho así nos lo muestra Él mismo con sus acciones. Es un reino donde vamos a estar en paz todos. Es un reino donde vamos a experimentar el verdadero amor de ser seres humanos entre seres humanos. Es un reino donde la misericordia de Dios se va a manifestar. Es un reino de paz. Porque de hecho así nos lo anuncia Jesús. Pero el día de hoy en las parábolas que nos presenta cuando trata de explicar el reino de Dios, Él nunca nos dice, el reino de Dios es esto. El día de hoy en la parábola que escuchamos dice, se parece a un hombre que esparce una semilla y sin que él sepa cómo, esa semilla que han sembrado o que hemos sembrado, cada uno de nosotros va a dar un fruto. Una de las grandes preocupaciones de ustedes, papás, con nosotros, cuando vienen con nosotros sacerdotes,
Nos vienen y nos dicen: Padre, ya no sé qué hacer porque mis hijos ya no quieren venir conmigo a misa, ya no quieren participar de nada de la iglesia, ya no quieren hacer esto, ya no quieren hacer lo otro. Y yo siempre les digo a los papás, porque muchas veces ustedes se sienten culpables y dicen que ya no se acercan a comulgar, gran error, déjenme decirles, ya no se acercan a comulgar porque el hijo está viviendo en amaciato, padre, entonces yo, eso es un pecado para mí, yo no puedo acercar a comulgar. Y fíjense bien lo que dice el Evangelio del día de hoy. Cuando nosotros hemos esparcido la semilla, cuando nosotros hemos aventado la semilla, tú no sabes realmente qué tipo de terreno es tu hijo, comparándolo con los hijos. O no sabemos qué tipo de terreno somos nosotros. No sabemos si somos el terreno pedregoso, somos el terreno de espinas, somos la semilla que cayó posiblemente, o el lugar donde cayó en la orilla del sembradío. Pero posiblemente también tu hijo es un terreno fértil. Si tú ya hiciste la labor de esparcir la semilla, y ahí está precisamente la importancia de lo que San Pablo nos dice, con buenas acciones, poniendo en práctica buenas acciones en tu familia, en tu casa, con tus hijos, entonces tú estás sembrando semilla de esperanza. Cuando no lo hacemos y lo has dejado de hacer, entonces ahora sí, la responsabilidad de lo que tú debiste de hacer y no lo hiciste, entonces sí tómalo como una carga para ti, pero no lo tomes como un pecado tuyo. Porque si ya hiciste la labor de esparcir la semilla, de enseñarle a tus hijos, tú ya hiciste la labor que te correspondía. Tú fuiste el sembrador que Jesús describe en la primera parábola. Ya hiciste la labor de enseñarles, de acercarlos a Dios, de hablarles de Dios, de hablarles de su misericordia. Con tus acciones les has enseñado por qué es importante tener una vida espiritual sana. Si después ellos, en sus decisiones, toman no creer en Dios, no seguir a Dios, no poner en práctica la misericordia, la caridad que tú les enseñaste, ¿de quién es responsabilidad? ¿Tuya o de ellos? De ellos, porque tú ya hiciste la labor. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros como siendo ese hombre que esparció la semilla? Confiar en la misericordia de Dios, confiar en la labor del Espíritu Santo, confiar en que Dios es ese que hace germinar la semilla, es ese que hace crecer la planta, es ese que le hace dar frutos. Ciertamente todos estamos llamados a dar frutos, todos quisiéramos que todos diéramos frutos muy similares, pero la misma palabra de Dios nos describe: habemos algunos terrenos pedregosos, algunos terrenos con espinas, algunos terrenos donde definitivamente la semilla no va a germinar, pero también habemos otros terrenos donde algunos vamos a dar el 30, el 60 o algunos el 100 en los frutos. Que espero que tú seas, papá y mamá, de esos que han sembrado buenas semillas, que estés confiando en la misericordia de Dios, que confíes en que Dios, a través del Espíritu Santo, está haciendo la obra en tu familia para que puedan dar frutos abundantes, abundantes en la fe. Y entonces cada uno de nosotros vamos a participar precisamente del reino de amor en el que Cristo quiere que cada uno participemos, en la medida en que tengamos buenas acciones, en la medida en que nosotros pongamos en práctica la caridad, el amor entre nosotros, en la medida en que hagamos la labor que San Pablo nos enseña, ser evangelizadores. ¿Cómo ser evangelizadores? ¿Me tengo que saber la Biblia? No, se los he dicho de una y otra manera. No necesariamente tienes que saberte la Biblia del Génesis al Apocalipsis para ser evangelizador. A través de nuestras acciones estamos haciendo obras que evangelizan. Pero si nosotros mismos nos encargamos muchas veces de no esparcir la semilla, de no hacer la siembra, pues ¿qué frutos estás esperando? Entonces ojalá que todos asumamos la responsabilidad de ser verdaderos evangelizadores, que con nuestras acciones nosotros enseñemos a aquellos que no se acercan a la misericordia de Dios, y que todos podamos participar un día de la gloria eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, oremos al Señor que conoce nuestras necesidades. Con humildad y confianza presentémosle nuestras plegarias. Después de cada petición diremos: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que siga construyendo el reino de Dios con su testimonio de amor y fraternidad, dejándose guiar por la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los desamparados, los inmigrantes y todos los olvidados de la sociedad, para que Dios escuche sus súplicas y les permita experimentar el gozo de su misericordia divina, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los graduados y estudiantes que terminan el año escolar, para que continúen su formación en sus hogares y vivan los valores cristianos en la sociedad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que dejemos crecer la semilla de la fe y comportemos con alegría el mensaje del reino con los que se han alejado de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos de manera especial por todos los padres de familia, para que nuestro Señor Jesucristo siga dándoles fortaleza, les siga dando iluminación para ser guías, les siga orientando en su vida para ser buenos esposos y padres. Oremos al Señor. Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones la semilla de la verdad y de la gracia, concédenos acoger con humilde esperanza y cultivar el grano que tú has sembrado en nosotros, para que arraigue tu palabra en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Se
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de los Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y su muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo,
que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo José, y con todos los obispos y presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por las sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo, y a todos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con la Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. San Felipe Neri. San Felipe Neri. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, ministros de Eucaristía. Ministros de Eucaristía, ¿quién se va a llevar la Eucaristía? Asiento, por favor, tenemos algunos anuncios. El primero de los anuncios, bueno, creo que ya es tardecita, pero todavía tenemos tarjetas de bendición para el Día de los Padres, que están disponibles en la oficina parroquial. Las tarjetas se colocarán así como están estas aquí ya, y las tomamos nosotros y hacemos la intención de la oración por todos los que dejen su tarjeta aquí. Las hermanas guadalupanas estarán vendiendo boletos afuera de la iglesia y en la tiendita para el evento de la gran tardeada. Estos fondos se recaudarán para el beneficio de la procesión que se lleva a cabo cada año. El boleto cuesta $25. Ojalá que puedan apoyar a las hermanas guadalupanas para que puedan recaudar fondos para la peregrinación de la arquidiócesis. La oficina escolar y parroquial estarán cerradas el miércoles 19 de junio. En celebración del día de Juneteenth.
pero vamos a tener las celebraciones de las 8 de la mañana y de las 7 de la tarde. Y ese día también les estamos haciendo una invitación para que después de la misa de 7 nos acompañen a una noche de alabanza y de predica, después de la misa de las 7 de la noche. Tenemos un aviso importante. Déjenme decirles un poquito por qué les vamos a dar este aviso. Esta semana ocurrió una cosa que no está muy bien entre nosotros y que pues obviamente tenemos que denunciar las cosas que están mal pues en nuestra sociedad y en nuestra parroquia. Alguien se tomó la libertad de pedir dinero en nombre del padre Ernesto y les hemos estado diciendo desde ese día hasta el día de hoy, vamos a seguirlo diciendo todavía, nosotros sacerdotes no les pedimos dinero a ustedes. Nadie está autorizado para pedir dinero en nombre de nosotros y mucho menos para cosas personales. Si hay una necesidad en la parroquia, el padre Ernesto creo que ha sido muy transparente en esa parte. Les pide, si es necesario, pedimos para los candelabros, que ustedes con mucha generosidad cooperaron. Si hay alguna necesidad en la parroquia, el padre les hace saber también la necesidad en la parroquia. Entonces, solamente bajo esas circunstancias se les ha pedido la ayuda de ustedes como comunidad. No sabemos quién, porque pues a partir de eso el padre va a tener que poner una denuncia, obviamente, y ustedes saben todo el proceso que se lleva todo esto. Nadie de nosotros sacerdotes pedimos dinero a título personal. Entonces el aviso es para que si alguien solicita algún tipo de ayuda monetaria y menciona que es para alguno de nosotros sacerdotes, por favor no haga caso a esa petición, porque podría resultar en una estafa o un fraude. Y así fue para la familia que le pidieron, o para las familias que les pidieron. Nadie está autorizado a solicitar ayuda en nombre de nosotros, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y en especial, pues de nosotros, Padre Ernesto y un servidor. Si sabe de alguien que esté utilizando el nombre de la Iglesia o los sacerdotes, por favor, repórtelo con nosotros. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, comuníquese a la oficina o directamente acérquese con nosotros. Esto sucedió durante la semana, desafortunadamente, pues pasa. Entonces, por favor, no hagan caso si les hacen una petición de dinero, ayuda, acudan primero con nosotros, cerciórense de que somos nosotros. Y ustedes ahorita saben que con esto de la tecnología, las redes sociales, es muy fácil hackear los números de teléfono, redes sociales y esas cosas. Entonces, muchas veces las personas con su generosidad y en su buen corazón, pues piensan y dicen, no, es para el padre, entonces sí. Y no caigan en esas cuestiones. Por favor, les hacemos este aviso y esta invitación. Si nosotros necesitamos alguna ayuda para la parroquia, vuelvo a insistir, les decimos aquí en las misas a ustedes, a toda la comunidad, no específicamente a determinadas personas. Entonces, por favor, no caigan en ese engaño. Y el último aviso también es para hacerles la invitación, seguirles haciendo la invitación al programa de verano que tiene nuestra escuela de San Felipe Neri. Este programa de verano tendrá duración de 5 semanas, del 1 de julio al 2 de agosto. Van a tener servicio de guardería. Si usted, papá, puede elegir por tener a su hijo en el programa de verano durante mediodía o día completo, y la guardería estará disponible hasta las 6 de la tarde. Si usted gusta más información, comuníquese a la oficina de la parroquia o bien a la oficina de la escuela. Esos son todos los anuncios que tenemos el día de hoy. Y también tenemos algo especial. ¿Dónde está don Raúl y lo sugieres? Aquí. Véngase para acá enfrente, muchachos, por favor, porque les voy a pedir, por favor, a los papás que se pongan de pie. Padres de familia con hijos, 3, 4, 5 o 10, los que tengas, por favor, ponte de pie. Póngase de pie y vamos a hacer una fila en medio. Les tenemos un pequeño obsequio. Es algo que nosotros queremos compartir con ustedes. Gracias a la generosidad de ustedes y de algunas personas, vamos a poder darles este pequeño regalito, pues es muy insignificante posiblemente, pero lo hacemos de mucho corazón para ustedes. Y aquí los hermanos van a empezar a repartir con ustedes una bolsita, se la llevan en su casa y la abren allá. Y hasta que vean allá dicen, oye, el padre para eso me hizo levantarme. Pero lo hacemos con muchísimo corazón. Vamos a darles un fuerte aplauso de uno por uno, nada más de uno. No pidan para el hijo que no viene a misa, no pidan para el tío que no viene a misa, no pidan para el tío que está en México, es para ustedes solamente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a compartir con ustedes. Pásenle, por favor, pásenle así como tomamos la Eucaristía, pásenle. Y le vamos a pedir al coro que si nos acompaña con las mañanitas o no sé si... Vamos a cantar Mi Querido, Mi Viejo. Ok, adelante. Mi
cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, y ahora caminando siempre contigo, ya corrieron tanto en la caja para acá. Esa vida llena de historias que se arrancadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias con lágrimas lloradas al viento, tu dulce dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo para quedar dentro de mi alma, mi querido. Pasado vive presente en las experiencias. ¿Quién le faltó? Sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu contento sabio me guía. Abre el corazón y te digo, realmente fuerte el aplauso para ustedes, los papás. Un abrazo para ustedes, para cada uno de ustedes. Y como dice el Evangelio, ustedes son ahora también parte de nuestra familia. Así es de que se convierten también en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras madres, y nosotros somos también sus hijos espirituales. Así es de que gracias por estar con nosotros. Solamente es un pequeño detallito, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y también agradecemos a las personas, a una familia que nos hizo favor de hacer esta donación para compartir con ustedes. Ojalá que nos alcance, porque tenemos una comunidad muy grande, bendito sea Dios. Voy a pedirles a personas que estén o que vayan a cumplir años, por favor levante su mano. Los cumpleañeros, ¿tenemos algún cumpleañero el día de hoy, esta la tarde? ¿No? ¿Nadie? Ok, parejas que estén celebrando aniversario de bodas, tampoco. ¿No vinieron? Oh, sí, pase para acá, por favor. Acérquense. Oh, tenemos aquí otra parejita también. Buenas tardes. Vamos a esperar a que se acerquen ellos también, ¿ok? Acérquense por acá de este lado, por favor. ¿Cuáles son sus nombres? Rafael. Ofelia. ¿Cuántos años de casados? Parece 50, pero es uno nomás. ¿Uno? Un año nada más. Ok, pero ¿cuánto tiempo tienen juntos? Como siete años. ¿Hijos? Seis. ¿Seis hijos? ¿Algunos nietos? Tres. Tres nietos, ok. ¿De este lado, sus nombres? Bulmaro Sandoval. Juanita. Oh, ¿es mi pariente también usted? Oh, sí, ok. Sandoval, muy bien. ¿Cuántos años de casados? 49, cumplimos hoy. 49, casi les iba a regalar ese, pero se tienen que esperar un año. Casi se iban a llevar ese, todavía no. Ok, ¿algunos hijos? Cinco. Tres mujeres y dos hombres. ¿Nietos? 14. ¿Cuántos? 14, 7 hombres y 7 mujeres. Válgame Dios, esos hijos son productivos. Sí, saben la duplicación, saben el poder de la duplicación. Vamos a pedir la oración para ustedes, pero antes de la oración vamos a ver, como ustedes, yo los veo que vienen a misa, ustedes se saben la dinámica de esta parroquia, ¿verdad? Si vienen a misa, miren, ellos sí saben. Así exactamente. Vamos a darles un fuerte aplauso y a pedir la bendición de Dios que se siga derramando sobre ellos y sobre su familia. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos por estos hijos tuyos que has llamado a la vocación del matrimonio. Permíteles experimentar el amor y la unidad y la alegría de compartir como esposos, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre. Amén. Les va un poquito el agua. Muchas gracias. Aquí los espero para uno de esos, ¿ok?
primeramente Dios. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a ellos. ¿Alguna familia con algún menor para bendición, para presentación? ¿Sí? Ok, pasen por acá, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se llama su baby? Areli. ¿Cuántos meses tiene? 5. ¿Ustedes son los papás? Sí. ¿Y ellos van a ser los padrinos? No. Oh, es otro baby también. Ok, acérquense todos por favor para acá. ¿Cómo se llama tu baby? Mateo Elías. Mateo, ¿cuántos meses tiene? 2. Ok. ¿Casados por la iglesia? Sí. Sí. ¿Él va a ser el padrino o eres el abuelito? El padrino y el abuelito. Oh, también es el abuelito. ¿Vas a ser el padrino y el abuelito? Sí. Sí, seguro. Seguro. Muy bien. Felicidades por eso. De este lado, muchachos, ¿casados por la iglesia? Sí, ellos también son sus babies. Sí, ¿cuántos años tiene él? 5 años. ¿Y él? ¿Bautizada la baby ya? Todavía no. Ellos sí. ¿Cuándo bautizo? Ya. Ok, espero que sí. Mira, ya muy sonriente. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, para ellos. ¿Cuántos meses me dijiste que tiene Mateo? 2 años. 2 meses, perdón. Sí. ¿Cuándo lo van a acercar al bautismo? ¿Hicieron todo el proceso? Uh-huh. Lo bautizamos en el hospital. ¿Quién lo bautizó? Un diácono. ¿Un diácono? ¿Y saben si fue el papeleo de la iglesia? Sí, sí. Qué bueno que está mencionando esto ella, miren. El niño fue bautizado en el hospital, posiblemente por alguna condición con la que él nació. ¿Se puede bautizar en los hospitales? Sí. Siempre y cuando, y solamente siempre y cuando, el bebé que está naciendo esté en a peligro de muerte o bien tenga una condición por la cual los papás pidan el bautismo. Y después, una vez que ya se hace el bautismo allá en el hospital, después se hace un proceso en la iglesia. Por si no saben, por si alguno de ustedes, porque muchas veces ustedes nos llaman y dicen, padre, bautizaron a mi hijo, pero yo no sé si se hizo algún papel o algún registro. Tienen que asegurarse de que haya ese registro, ¿ok? Si no, para después completarse en alguna parroquia. Entonces, pues, muchas felicidades por eso. Entonces, ¿el padrino va a ser de qué? De presentación. De presentación, perfecto. Entonces, el padrino y abuelito de presentación. Muy bien, muchas felicidades. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Déjenme hacer la oración para pedir la bendición de Dios para ustedes. Dios Padre misericordioso, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos que has llamado a la vida. Fortaléceles, permíteles crecer en gracia y en sabiduría ante tus ojos. Permíteles crecer gracias a la guianza y enseñanza de sus padres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como los bebés todavía están muy pequeñitos, pero los demás ya están grandecitos, entonces vamos a ponerles agua a los papás y a la bebé la vamos a esperar para el bautizo, ¿ok? Y de este lado, a Mateo no, porque está dormidito. Gracias. Regresen a su espacio, por favor. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que tengan muy bonita semana.